Saludos, muy buenas noches, bienvenidos lunes 30 de mayo. La situación interna del PSOE, las primarias y todo lo que ha acontecido esta última semana y este fin de semana en concreto, protagoniza la información política de esta jornada. Carlos Chacón daba la semana pasada un paso atrás para dejar a Alfredo Pérez Rubalcaba solo, pero en Sevilla ha salido competencia al actual ministro de Interior para las primarias socialistas en las que se decidirá quién es el candidato a las próximas elecciones generales de 2012. Dos profesores universitarios, cada uno con distintas motivaciones, anunciaron ayer que van a formalizar su candidatura a estas primarias y que se presentarán a la fase de petición de avales. Por un lado, José Carlos Carmona es profesor universitario de Sevilla y militante socialista desde los 80. Ha acudido a las acampadas de los indignados en la capital andaluza, donde se sintió un miembro más. Carmona es un socialista clásico apoyado por UGT. En su currículum, cargos como director de la Orquesta Sinfónica Hispalense y de la Cámara Europea. También hizo sus pinitos como actor en el reality show Curso del 63 de Antena 3 como profesor de alumnos. Bastante menos se sabe del otro candidato que encabeza la lista socialista para 2012. Se llama Luis Ángel Hierro y también es profesor universitario en Sevilla, pero de economía aplicada. Fue diputado socialista en el Congreso y también en la Cámara Andaluza. Como colaborador del País, ha anunciado en el diario su intención de disputarle las primarias a Rubalcaba y también emplea la estrategia de desacreditar el proceso. Asegura el candidato que el PSOE está bloqueando el debate de la sucesión y señala lo ocurrido con Chacón como ejemplo vivo de ello. Hablamos también de la asamblea del movimiento 15M en la Puerta del Sol, que ha aprobado la propuesta de consenso de mantener el campamento, pero admitiendo que se deberá llevar a cabo una reestructuración para dar soluciones a problemas como seguridad, alimentación y convivencia que se han producido durante las últimas dos semanas. El portavoz del movimiento ha precisado que son conscientes de los problemas que existen y que el campamento debe estar supeditado a la solución de los problemas. Otro miembro del colectivo ha destacado que la reestructuración significa buscar soluciones y retirar obstáculos, como podría ser reducir el campamento para favorecer la convivencia con vecinos y comerciantes. Las comisiones se mantendrán aún así en el espacio público y las asambleas se seguirán realizando como hasta ahora, según esta propuesta de consenso aprobada durante la noche del domingo y llevada a cabo entre todos los grupos de trabajo. Mientras, las deliberaciones continúan en otras ciudades de España como Zaragoza, Sevilla, Ávila, Bilbao, Logroño o Valencia. Y este fin de semana Shakira también ha sido protagonista, por un lado porque junto a Piqué y todo el equipo y la afición celebraba el cuarto título de Champions del Barça y tercero de esta temporada. La fiesta culminó en el Palau Sant Jordi en el concierto de la colombiana Shakira. Pero ayer el ritmo del Waka Waka, entre otros temas, sonaba en Cádiz en un casting para acompañar el escenario de la cantante colombiana en un concierto de Valencia. Los seguidores de Shakira mostraron sus habilidades bailando los grandes éxitos de la artista. Son algunos de los asuntos de esta jornada. Les contamos más en titulares. La tasa anual del índice de precios al consumo retrocede en el quinto mes del año tras alcanzar en abril un 3,8%, su valor más elevado desde 2008. Sigue en estado grave el torero José Ortega Cano después del accidente de tráfico sufrido el sábado. La Guardia Civil ultima el atestado policial del accidente a velocidad inadecuada por parte del torero. Apunta a estas causas. Y cada día los restaurantes adaptan sus menús a las necesidades. Ahora una cadena de restaurantes es la primera de su sector que incluye pan sin gluten en su menú. Zapatero asume su responsabilidad en la derrota electoral. Chacón se sentó en el comité entre Ares y el vicepresidente, que aceptó participar en las primarias, erradicando el riesgo de la celebración de un congreso. El encuentro del sábado dio el pistoletazo de salida al proceso interno de primarias para elegir al sucesor de Zapatero. Rubalcaba obtuvo el aval de los asistentes para concurrir a las primarias y este dio el sí para ir a por todas, aunque al ministro de Interior le han salido dos competidores. Dos profesores de Sevilla, militantes de la formación, han presentado su candidatura. Pretenden llevar a cabo un cambio tanto dentro del partido como en el país en el caso de conseguir sus avales. Me llamo José Carlos Carmona, soy profesor de la Universidad de Sevilla, soy doctor en filosofía y me presento a las primarias del Partido Socialista Obrero Español.
¿Este vídeo no es una broma? No, no es una broma. Si Carmen Chacón daba un paso atrás y algunos apuntaban al dedazo de Zapatero en estas primarias del PSOE, ahora a Rubalcaba le ha salido más de un competidor. Si varios varones socialistas hacían temblar la estabilidad del gobierno hace unos días, ahora dos profesores de Sevilla, José Carlos Carmona de una parte y de otra Luis Ángel Hierro, ambos militantes de la formación, han presentado su candidatura y pretenden llevar a cabo un cambio, eso sí, si consiguen los avales. Pues al nuevo candidato, al que parecía que tenía el camino más que allanado en estas primarias, con sus avales, le salen dos claros competidores, algo que vuelve a reflejar la quiebra ideológica dentro de la formación. Realmente creo que hay un cierto movimiento social en la calle, pero también en las casas, que está cansada de un sistema que lo aplaca todo. De momento, el candidato oficial es Rubalcaba, y desde este fin de semana los socialistas han cerrado filas en torno a él. En el Comité Federal, Zapatero, después de muchos rodeos, al fin ha asumido su culpabilidad de la derrota electoral del pasado domingo. El siguiente paso es nombrarlo oficialmente candidato, previsiblemente el próximo mes, aunque se abriría un periodo de bicefalia en el gobierno, ya que Zapatero seguiría como secretario general. La tarea que le espera al vicepresidente, desde luego, no es nada fácil. Ahora se le presentan 10 meses por delante, no solo para encarar la ardua tarea de ganar al PP, que de momento parece tener todas las opciones de victoria, sino que tendría como misión levantar los ánimos de un electorado socialista desmoralizado y descontento. Pues el vicepresidente primero del gobierno y candidato en las primarias del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, revelaba hoy que anoche mantuvo una larga conversación telefónica con Carmen Chacón, en la que le aseguró que cuenta con ella y que la ministra le dijo que le ayudará en todo lo que necesite. En su primera rueda de prensa en la sede del PSOE como candidato para ser el cabeza de lista de los socialistas en las próximas elecciones generales, Rubalcaba ha señalado que no se sintió aludido personalmente, de modo alguno, cuando escuchó los motivos que esgrimió Chacón para no presentarse a las primarias. Tuvimos una larga conversación por teléfono donde le agradecí sus palabras de ayer, justamente. Además, creo que dijo una cosa que es verdad y que es mi experiencia. Yo tengo experiencia, naturalmente, y una larga y dilatada carrera al servicio de los españoles. Pienso que es uno de mis activos. No he oído nunca a nadie criticar a un candidato por tener experiencia. Me da la impresión de que es lo contrario, de que es un activo, de que está bien tener experiencia y que además cuanto más difícil sea la situación por la que atraviesa un país, lógicamente pues la experiencia es un valor, lo considero como tal, se lo dije así, así me lo explicó ella también, y dicho esto le dije que contaba con ella y ella me dijo que naturalmente iba a ayudarme en todo lo que yo necesitara. También en ese sentido se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien ha negado hoy que el PSOE ha actuado por el método del dedazo para elegir al sucesor de Zapatero y se ha mostrado convencido de que empieza la recuperación electoral de su partido. Griñán ha asegurado que Alfredo Pérez Rubalcaba es un candidato de absoluto consenso que tiene todo el partido detrás. La Ejecutiva Federal propone a Alfredo Pérez Rubalcaba y todas las federaciones que hemos intervenido, yo en primer lugar, hemos ofrecido el aval. Quiero decir que he iniciado el procedimiento para sumar los avales, cuenta desde luego con el de Andalucía. Con toda Andalucía va a avalar a Alfredo Pérez Rubalcaba. A partir de ahí, pues veremos, yo creo que sumará todos los avales y será un candidato que si no se presenta otro por la vía de los militantes socialistas, pues será en un próximo comité federal. Y la Asamblea del Movimiento 15M en la Puerta del Sol ha aprobado la propuesta de consenso de mantener el campamento, pero admitiendo que se deberá llevar a cabo una reestructuración para dar soluciones a problemas de seguridad, alimentación y convivencia. Las comisiones se mantendrán, aún así, en el espacio público y las asambleas se seguirán realizando como hasta ahora. En esta asamblea, en las que ha habido reiteradas muestras de apoyo a las protestas de los llamados indignados en París, no se ha llegado a un acuerdo sobre cuándo se desmontaría el campamento ni cuándo se celebraría la próxima reunión.
En esta asamblea, en la que ha habido reiteradas muestras de apoyo a las protestas de los indignados en París, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre cuándo se desmontaría el campamento ni cuándo se celebrará la próxima reunión. Varios miles de personas de todas las edades han participado en esta asamblea, que comenzó con la exposición de los principales acuerdos alcanzados en los debates celebrados este domingo por los portavoces de barrios. Entre las primeras propuestas planteadas, se ha expuesto la posibilidad de retirar el campamento, pero dejando una representación para que los ciudadanos puedan seguir trasladando sus propuestas y continuando con la movilización de los barrios. Otros han considerado que hay que marcharse antes de que los echen, porque a la larga no nos va a unir Sol, sino las ganas de luchar. Hay otros grupos, la mayoría, que apoyaban mantener una semana más el campamento, y otros colectivos que proponen una reestructuración. En los próximos días, representantes del movimiento enviarán un comunicado para explicar las nuevas actuaciones previstas al margen del campamento, porque según sus dirigentes, esto no puede parar aquí. Mientras, las deliberaciones continúan en otras ciudades españolas, como Zaragoza, Sevilla, Ávila, Bilbao, Logroño o Valencia. La ministra española de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Rosa Aguilar ha afirmado hoy en una entrevista a Canal Sur Radio que pedirá ayuda de la Unión Europea ante la presión injustificada contra los pepinos españoles por un brote de una bacteria detectada en Alemania. Aguilar ha reclamado así a Alemania aclaraciones sobre el transporte y la distribución de los pepinos para conocer con certeza lo que ha ocurrido en ese país. Expondrá así el daño irreparable e injusto que está sufriendo el sector hortofrutícola español. Reunión del sector agrícola por la contaminación de los pepinos españoles. España pedirá ayudas a la Unión Europea ante la presión injustificada. Así lo ha afirmado la ministra española Rosa Aguilar en una entrevista radiofónica. Aguilar asistirá a la reunión informal de ministros de Agricultura de la UE en Hungría, donde planteará que se tomen decisiones tanto por el perjuicio causado a España como para que se determine el origen de contaminación de los pepinos, que ha provocado ya la muerte de 10 personas en Alemania. En Andalucía, la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta, Clara Aguilera, afirmaba que el daño causado al sector hortofrutícola andaluz por las especulaciones en torno a la alerta sanitaria es incalculable e irreparable. La consejera también ha calificado de absolutamente ilegal y de muy grave la decisión de algunos países como Alemania, Austria, Bélgica y Finlandia de cerrar sus fronteras a los productos hortofrutícolas españoles. Y este lunes, datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, según el indicador adelantado sobre la evolución de los precios en España, el incremento del crudo elevó los precios desde principios de año, con una subida del 3,3% en enero y del 3,6% en febrero y marzo. Por su parte, el índice de precios de consumo armonizado alcanzó el pasado mes de mayo el 3,4%, una décima menos que en el mes de abril. La tasa anual del índice de precios al consumo retrocede en el quinto mes del año, tras alcanzar en abril un 3,8%, su valor más elevado desde septiembre de 2008. Son los datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Según el indicador adelantado sobre la evolución de los precios en España, el incremento del crudo elevó los precios desde principio de año, con una subida del 3,3% en enero y del 3,6% en febrero y marzo. Por su parte, el índice de precios de consumo armonizado alcanzó el pasado mes de mayo el 3,4%, una décima menos que en abril. Como consecuencia del Reglamento Europeo de Obligado Cumplimiento, los índices de precio al consumo organizado de los países europeos darán un tratamiento común a los productos considerados estacionales, entre los que se incluye el pescado, las frutas y verduras frescas, y el vestido y el calzado. Las consecuencias de la aplicación de este reglamento europeo en el cálculo del índice serán, por un lado, las mayores oscilaciones de precios y, por otro, la ruptura en la serie histórica. El Instituto Nacional de Estadística ha recordado que los indicadores adelantados solo proporcionan información orientativa, de tal forma que no tienen por qué coincidir con los datos definitivos que se publicarán el próximo 14 de junio. El torero José Ortega Cano se encuentra grave en estado crítico en la UCI del Hospital Macarena de Sevilla tras sufrir la noche del sábado un accidente de tráfico. El conductor del otro vehículo que colisionó con el torero de 48 años murió en el acto. El siniestro ocurrió a las 10:30 de la noche en el kilómetro 28 de la carretera que une Sevilla con Castilblanco de los Arroyos.
El torero José Ortega Cano está en estado crítico en el Hospital Macarena de Sevilla tras un accidente de tráfico que sufrió anoche. Ha tenido que ser intervenido ya dos veces por una hemorragia interna. Su situación es muy delicada, según han contado a EFE sus familiares. El torero llegó al hospital con numerosas fracturas y hematomas. El accidente ocurrió en esta carretera que une Sevilla con Castilblanco de los Arroyos. El todoterreno que conducía Ortega Cano chocó frontalmente contra otro vehículo cuyo conductor, de 48 años, ha muerto. Los servicios de emergencias tuvieron muchas dificultades para sacar al torero que había quedado atrapado entre los hierros de su coche. Un tercer turismo se vio implicado al chocar contra piezas de los vehículos que quedaron esparcidos por la carretera. Su conductor resultó ileso. Ortega Cano, de 57 años, iba solo en su vehículo. Se dirigía a su finca Yerbabuena tras dejar a su hija en casa de una amiga. Pues un total de 10 personas han muerto en los accidentes mortales de tráfico ocurridos en nuestras carreteras durante el fin de semana, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 12 del domingo. Además, otras 10 personas han resultado heridas en estos siniestros, 3 de ellas de gravedad y 7 con lesiones de carácter leve, según los datos facilitados este lunes por la DGT. 3 de los fallecidos eran motoristas. De los 10 accidentes mortales ocurridos el fin de semana, 5 se debieron a colisiones, 3 a salidas de carretera y uno a vuelco de un vehículo. En el acumulado anual, hasta el 29 de mayo, la DGT lleva contabilizados 554 fallecidos en accidentes de tráfico en España, 56 menos que hasta la misma fecha del año anterior, lo que supone un descenso de un 9,18%. Y hablamos en clave alimenticia. Cada día que pasa, los restaurantes adaptan sus menús a las personas intolerantes al gluten. Poco a poco los celíacos pueden comer fuera de casa con tranquilidad. En España existen cerca de 450.000 celíacos y aproximadamente un 90% de los casos está sin diagnosticar. En los supermercados cada vez encontramos mayor cantidad de productos sin gluten en las estanterías, pero sin embargo cuando el celíaco tiene que salir a comer o a cenar fuera de casa es cuando se va a encontrar más trabas a la hora de poder realizar una vida social adecuada. Para acabar con esta situación, una conocida cadena de restaurantes ha decidido incluir pan sin gluten en su menú. Con el lanzamiento del pan sin gluten, esperamos que todas las personas celíacas encuentren en McDonald's restaurantes en los que poder disfrutar y comer con total seguridad y confianza. Así, hola. Escenas tan ordinarias como esta ya no serán un problema para los celíacos. Soy celíaca, ¿me puedes poner la cheeseburger con pan sin gluten, por favor? El producto se elabora teniendo en cuenta numerosas medidas de seguridad y en una maquinaria específica que evita la contaminación del producto. Nosotros estamos homologados por FACE, que es la Asociación de Celíacos, para todo el proceso de elaboración y el producto terminado. Está francamente bien, en cuanto a textura, es un pan que no llega a secarse, que no llega a desmoronarse en la miga. Estamos orgullosos. El pan se suministra a los restaurantes en una bolsa especial para que pueda ser tostado y manipulado directamente en el envase, sin entrar en contacto con los otros panes. Para mí es increíble porque llevo toda mi vida comiendo hamburguesas con cuchillo y tenedor. Abre las posibilidades a otras ofertas de ocio que antes no tenías. Menús específicos con el mismo sabor y al mismo precio que el resto de consumidores para que nadie se pierda los pequeños placeres de la vida. Alemania cerrará sus centrales nucleares de manera progresiva hasta 2022, una decisión que se toma después del accidente nuclear de Fukushima. Según el calendario indicado, los 7 reactores más viejos del país, así como el de Krümmel, no volverán a funcionar, mientras que un segundo grupo de 6 cerrará en el año 2021 y los 3 más modernos lo harán en 2022. Alemania cerrará todas sus centrales nucleares progresivamente hasta el apagón definitivo en 2022. Es una decisión de la coalición de partidos que dirige Angela Merkel, una reacción al accidente de la central nuclear de Fukushima en Japón que ha sacado a miles de votantes a las calles. Una medida irreversible, según ha anunciado de madrugada el ministro de Medio Ambiente Robert Redgen. Respecto al cierre de centrales nucleares, nuestro acuerdo implica que 7 centrales viejas afectadas por la moratoria y también la central de Krümmel dejarán de funcionar.
dass eine zweite Gruppe von sechs Kernkraftwerken spätestens Ende 2021. Un segundo grupo de seis centrales desaparecerá de la red en 2021 y finalmente las tres más modernas en 2022. Vom Netz gehen. Esta decisión supone un giro de 180 grados a la de finales del año pasado, que prolongaba 12 años la duración legal de la explotación de los reactores del país. Tras el accidente de Fukushima se han convocado varias manifestaciones como esta del pasado sábado, que reunió a más de 160.000 personas en 20 ciudades. Y en Grecia de nuevo movilizaciones en la Plaza Central de Atenas, una convocatoria a la que han acudido al menos unas 20.000 personas. Como sucede en España, los griegos se han movilizado a través de las redes sociales. La mecha de la indignación española prende en Grecia. Unas 20.000 personas se han concentrado en la Plaza Central de Atenas frente al Parlamento. En el quinto día de una movilización contra la política de austeridad adoptada por el gobierno, los griegos han aplaudido en el lenguaje de los sordos, calcando el modelo iniciado en la madrileña Puerta del Sol. Ahora tengo 55 años y tengo que salir a las calles porque tengo a dos hijos en paro y cada día veo cómo se reduce mi sueldo. Nos esperan días difíciles y solo podremos conseguir algo si los griegos estamos juntos. Como sucediera en España, los griegos se han movilizado a través de las redes sociales. También rechazan cualquier sello partidista y por vías pacíficas critican tener que pagar los platos rotos de una crisis que no han creado. Conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. Durante los próximos días sigue ambiente típicamente primaveral. Las temperaturas alcanzarán valores muy suaves con máximas diurnas cercanas a los 27 grados. La persistencia de una perturbación en el oeste provocará una atmósfera inestable y la entrada de aire suave y húmedo procedente del Atlántico da lugar a tormentas, sobre todo en zonas de interior. Y la persistencia de esta perturbación en el suroeste peninsular provoca una atmósfera inestable en la mayor parte de la comunidad autónoma de Andalucía. Una entrada de aire húmedo que provocará tormentas y lluvias persistentes hasta mañana por la noche. Temperaturas sin cambios. Y el fútbol también protagonista este fin de semana. El Barça volvía a casa con su cuarto título de Champions y el tercero esta temporada. Barcelona y el Camp Nou se volcaron como nunca en una celebración que culminó en el Palau Sant Jordi en el concierto de la colombiana Shakira. Emoción desbordada en el Barça. Y no es para menos, con tres copas de cuatro posibles. Liga, Champions y Supercopa de Europa. Más de 100.000 espectadores se reunieron en el Camp Nou para celebrar la Champions conquistada en Wembley. Un equipo aparentemente cansado se presentó ante una afición enfervorecida. Horas antes, en las calles de Barcelona, gritos de alegría ante el éxito aplastante de su equipo. Con Shakira como acompañante, ahora, dentro de poco, vacaciones. Y en verano, el Barcelona ya tiene cerrada una serie de partidos en Estados Unidos. También un torneo veraniego que se jugará el 26 y el 27 de julio en Múnich. Pues este fin de semana el ritmo de Shakira y del Waka Waka, sobre todo, entre otros temas, sonaban en Cádiz en un casting para acompañar en el escenario a la cantante colombiana en un concierto en Valencia. Los seguidores de Shakira mostraron sus habilidades bailando los grandes éxitos del artista, todo bajo la atenta mirada de un jurado compuesto por dos exconcursantes del programa Fama a Bailar y dos bailarines profesionales. Seguro que muchos de ustedes han probado alguna vez a seguir esta coreografía del Waka Waka que Shakira convirtió en himno y baile oficial del pasado mundial.
¿Pero se atreverían a demostrar que están a la altura para acompañar a la artista colombiana en uno de sus conciertos? Pues precisamente de eso se trataba el casting que ayer se organizó en Cádiz. Buscar candidatos que demostrasen un nivel excelente para bailar junto a Shakira en su próximo espectáculo. Y aunque la cantante colombiana no pudo acudir a esta cita, ya que disfrutaba en Barcelona de un concierto y de la celebración de la Champions junto a Piqué y el resto de jugadores, aquí en Cádiz no faltaron aspirantes. La plaza de la Catedral, lugar escogido para el casting, se llenó tanto de numerosos candidatos como de cientos de curiosos por conocer esta iniciativa. Y la verdad, como cabía esperar en nuestra ciudad, se derrochó arte a raudales. Los clásicos movimientos de cadera, pasos de vértigo y algún estribillo pegadizo para demostrar estar en condiciones de lo que exigía la prueba. Finalmente, dos de los aspirantes lograron el premio y podrán disfrutar junto a Shakira de su próximo concierto en Almería. Y acabamos con literatura, Feria del Libro en Madrid, que el viernes fue inaugurada por la Infanta Elena. La tormenta no impidió la afluencia de público en un día en el que autores como Rosa Montero o Eduardo Punset, además de firmar, se hicieron fotos con los lectores. Es el paseo de coches del madrileño Parque del Retiro en el primer domingo de la Feria del Libro. 349 casetas repletas de historias y personajes, algunos escapados de las páginas, se ofrecen a miles de lectores. Muchos de ellos se acercan hasta aquí para poner rostro a quienes les han seducido con sus libros. Sí, he venido a dar una vuelta por la Feria del Libro y a conseguir alguna firma de los escritores que me gustan, entre ellos Almudena. Y bueno, ahora también estoy esperando a la firma del otro autor, de Jorge Molís, a ver si consigo la firma. Que como prácticamente todos los importantes pasan por aquí, tenía un poco de ilusión por ver Vargas Llosa, pero bueno, siempre es bonito, aunque solo sea dar un paseo y verles firmar por aquí. Aunque no siempre es posible. No, casi todos mis escritores favoritos están muertos. Es difícil. Los autores también miran con optimismo esta gran cita. Esperan remontar aquí las ventas, que en los primeros meses del 2011 han caído entre un 15 y un 20%. Pero el día de San Jordi, otras ferias del libro que se han celebrado antes que esta, yo he estado en Valencia, he estado en Cuenca, he estado en Sevilla, he visto la noche de los libros aquí. Yo creo que a las grandes citas la gente va a acudir igual. Sí, yo soy optimista, por lo menos mi experiencia de ayer ha sido muy buena. Me da la sensación que está lleno de gente, hay colas y todo el mundo está alrededor de la fiesta del libro. Los niños también tienen su espacio, todo con tal de inculcar a los más pequeños el hábito de la lectura. Pues he comprado un libro para mi nieto para que aprenda a las horas y eso, porque todavía no sabe. Y tiene 7 años y está empezando y por eso he comprado. Y otro para que, como ya lee, pues para que vaya leyendo. La feria incluye más de 300 actividades con mesas redondas, conferencias, presentaciones o exposiciones. Todo hasta el próximo 12 de junio. Bienvenidos a la librería más grande de la ciudad. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos para contarles más noticias. Muy buenas noches.